Hoy es 7 de noviembre del año 2023. ¿Cómo llama tu papá? Iván. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Natalia. ¿Con quién vives tú? Con mi pareja. ¿Cómo se llama? Sin apellido. Jason. Se escribe Jason, como en inglés, o Jason. Con Y. Listo. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Uf, pues la verdad es que tengo muchos aspectos de mí que tengo apuntados. Sí, ¿Me escuchas? te estoy escuchando. Vale. Ya puedes leer. Mi pareja me dijo que te lo diga todo. No sé si tengo que decirlo todo. Claro, yo no soy adivino. Usted me tiene que decir. Vale. Pues te empiezo. No sé, la lista es un poco. Son dos hojas. ¿Y cuánto tiempo tenemos para eso? Mejor dicho, ¿en cuánto tiempo quiere cambiar lo que en 23 años no ha podido cambiar? No sé, pero algunas cosas van relacionadas entre sí. Listo, entonces ahora sí yo escribo. Vale. Me siento insuficiente como persona. Quiero ver mi valor. Baja Siento autoestima. que tengo que tener un físico perfecto al no verme mi valor como persona. Oiga, ¿y es que usted conoce cuál es el físico perfecto? No, para cada, pero para gustos hay colores, pero como a mí no me gusto, pues no me siento bien. No me gusta mi físico. El problema es que si no te gusta tu físico y tú procuras cambiar tu físico con cirugías o con ejercicio, lo más probable es que tampoco te guste el nuevo físico. Y te la vas a pasar cambiando de físicos hasta que ya el organismo se deteriore y no permita más cambios. Es el problema. No me gusta mi físico. ¿Y qué es lo que no te gusta de tu físico? Pues no me gusta mi nariz. A veces no me gusta mis curvas. Me gustaría tener quizá más caderas, pero antes no tenía ese complejo. Ese complejo se resiente. Lo de la nariz es hace tiempo, es como desde niña creo ese complejo. Y el pecho, a veces tengo complejo, a veces no tengo, pero más bien sí tengo. Sí, porque estamos hablando del costal con huesos. Ese costal donde tú tienes todos los huesos y eso es muy difícil darle una forma a tu gusto. Es más fácil que tú aceptes lo que hay entendiendo que es pasajero, que es temporal. Es que ese cuerpo no es suyo. Usted se lo puede llevar dentro de 67 años. No se lo puede llevar. Usted se tiene que ir para la dimensión de luz. Y ese cuerpo, usted sabe, lo tenemos que entregar al cementerio. Ese cuerpo no es suyo. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Al no gustarme cosas de mi físico, no me siento atractiva y me cuesta progresar en trabajos en los que está presente mi imagen. No me Y siento atractiva. soy muy perfeccionista en cuanto al trabajo y mi aspecto, especialmente en cuanto al físico. A veces creo que tengo periodos depresivos porque me cuesta despertarme y me cuesta encontrar motivación en el día. Espere, pues yo escribo despacio. Las Vale. ucranianas leen muy rápido, pues los colombianos escribimos muy despacio. Muy perfeccionista. Voy en perfeccionista. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues a veces he sufrido de ansiedad y me han dado como mareos o he sentido como que me falta el aire.
Y a veces me rayo y comienzo a desconfiar, incluso si se trata de un familiar, en vez de en cuando dudo si me quieren realmente alguien, que sea mi pareja o mi madre, por ejemplo, o mi tía, pues me pasa. La relación con tu madre es regular. ¿Cómo, cómo? Es regular la relación con tu madre. No, no lo diría, es muy buena, es como una amiga para mí, pero cuando vivíamos juntas un tiempo, pues sí teníamos conflictos porque me imagino que porque fue un momento, una etapa difícil en la que teníamos poco espacio, estábamos con una habitación y teníamos poca privacidad, entonces yo me imagino que teníamos conflictos, normal. Listo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues yo tuve un padre que estuvo ausente, que era como un padre, pero era muy estricto y frío, que era tan distante que nunca me abrazaba ni me decía que me quería. Así que yo un día de niña le pregunté si él me quería y él me contestó preguntándome que por qué me tenía que querer, que qué había hecho yo para eso. Y pues siempre me he quedado con la duda del por qué nunca sentía cariño hacia mí. Y bueno, la ansiedad que me da a veces es porque no me veo ni siento suficiente y pienso que si no logro verme mejor y no consigo mis metas pronto, mi pareja se encontrará con alguien mejor que ya tiene algunos de sus aspectos y me va a cambiar por esa persona. Y incluso, o sea, esto es como más reciente, y he llegado a tener como hasta pesadillas con esos temas. ¿Le has preguntado a tu pareja cómo es que él te quiere? ¿Que cómo es el que él me quiere? Sí, ¿cómo te quiere él a ti? Porque usted está bregando cambiar lo que usted quiere cambiar. Pero yo pregunto, si usted teme que su pareja la deje por otra, ¿qué es lo que a su pareja no le gusta de usted? Yo le he preguntado, él no me ha dicho nada que no le guste, Eso. pero yo creo que es así, porque yo, por ejemplo, le he preguntado que, o sea, yo pregunto mucho y pues que si me vería, que si estaría contento si me opera el pecho, diría, bueno, sería algo nuevo y tal. No sé, pues me imagino que sí, que no estará contento. Quizás no me quiere decir por no hacerme sentir mal. Lo vas a cansar con tantas preguntas. Lo vas a hacer aburrir porque te pones muy intensa. Cuando el amor se siente, no hay por qué estarlo preguntando. Tú lo quieres a él así como es. Sí, pero yo he estado en unas relaciones en las que me pusieron cuernos y yo estaba con esa persona, tampoco. Me han puesto cuerno, me pusieron cuerno en otras relaciones. Ahí viene el problema. ¿En qué relaciones te pusieron cuernos? Nombre sin apellidos. La primera, Mario. La segunda. La segunda, es que algunos eran no solo cuernos, era como que yo tampoco sabía de que tenía una pareja. No, parejo en español, yo no sé en ucraniano. En español, parejo es algo que es uniforme, que es del mismo color o de la misma textura o los mismos gustos. Por eso se dice, somos parejos. Disparejo en español es algo que no se entiende, que no se comprende, que es diferente. Entonces yo pregunto, ¿tú en este momento eres pareja con Jason? Sí. Listo. Entonces si son parejos no hay por qué cambiar nada. Porque si usted cambia algo, ya dejan de ser parejos. Lo que hay que ver es de dónde viene esa inseguridad tuya.
Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo, pues, no sé, espérate. Yo también apunté cosas físicas que Jay dijo que te dijera, porque yo, por ejemplo, tengo acné, pero solo me sale en invierno, cuando se acaba el verano no Ah, está, pero y he intentado otra. eso es normal en tu edad. Todas las Sí. personas que pasamos 23 años tuvimos acné. Eso se le quita, eso es natural. Vale, y otras Todas las cosas. personas hemos tenido acné. Vale, entonces, otras cosas que apunté es que físicas y tal, que no veo bien de lejos, no es muy grave, pero no sé si lo tengo que decir. Creo que me dijeron que tengo un ovario poliquístico, no me acuerdo Espere cuál que apenas voy exactamente. en bien de lejos. ¿Ya fuiste al oculista? A ver si Sí. te manda gafas. Sí, tengo las gafas ya. A veces nos ocurre eso. Bueno, ovario poliquístico. Y yo qué sé, a veces me salen rojeces en la parte del escote y el cuello, pero así espontáneamente, no sé ni por qué, si es una alergia o qué es, nunca lo entendí. Roseses en nuca y cuello ocasionales. Listo, ¿qué más? No sé si esto tengo que decirlo, si me afecta de alguna manera, quizá no, pero lo digo. El ex jefe de mi mamá, que era un señor mayor, intentó abusar de mí una vez, me llegó a meter boca y yo no logro tener nada porque yo le eché de la casa y tal, y eso. Estabas pequeña. Tenía 17, creo, 18, 17 años creo que tenía. ¿Cómo se llama sin apellido? Edwin. 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 Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues me tiendo a comparar mucho. Ahí está el otro problema. Me comparo mucho. Me comparo mucho desde hace tiempo y desde hace mucho tiempo creo que es. Quizá buscando la respuesta de por qué no me quería mi papá, porque ahí empecé a buscar el por qué. Sí. Y pues ahora últimamente cuando estoy en una relación más seria y tal, pues me tiendo a comparar más con las exparejas, extrollos de mi pareja, preguntándome si será que él disfrutaba más con otra persona o le faltará algo. Usted no está para darle gusto a los demás. Usted está para ser feliz usted. Porque yo sé que usted no sería feliz dándole gusto a los demás. No. Primero usted, segundo usted y tercero los otros. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Que a veces no puedo concentrarme bien para trabajar o estudiar. Por ejemplo, si la casa está desordenada o no la siento como limpia, tiene que estar todo bien, bien, bien. Y ahí es cuando me puedo concentrar y empezar a hacer las cosas. Vamos a cambiar eso.
Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues había una cosa que era que a mí me costaba antes mucho expresar mis sentimientos, ahora ha ido cambiando, pero también había una cosa que no sé si es porque me pusieron antes los cuernos o qué, pero yo cuando empecé a sentir algo muy fuerte por mi pareja, a quererlo y tal, yo tenía miedo de amarlo y me distancié de él. Porque me distancié, empecé a pensar mal y preferí pensar mal a decepcionarme y creí que dejé de sentir cosas y me distancié de esa relación. Le dije que mira, que ya no siento nada y eso. Ah, pero eso, pero es que uno no tiene por qué sentir amor por todas las relaciones. Pero es por esta misma relación. Yo no es que no lo quería, yo me distancié porque yo pensé mal. Y se quiere volver a tansear, porque usted se distanció y ahora se quiere volver a tansear otra vez. No, yo estoy en esta relación actualmente. Ah, bueno, ¿y qué quiere cambiar de esta relación? Creo que dejar de pensar tan negativo. A pienso negativo de Jason. Eso hay que cambiarlo. Sí, y muchas veces no solo de mi pareja en general, puedo pensar, si alguien puede hacer un comentario, puedo tomármelo a mal en vez de a bien. Puedo rayarme y pensar mucho. Voy a coger agua un momentito. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ya está. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Una abuela, un abuelo. Que yo sepa, nadie. Claro, Tenía un... la abuela se murió, ¿o no? No, mis dos abuelas están ¿Y vivas. el abuelo? Y mi abuelo, el que me quería, está vivo. ¿Y Pero luego yo... el otro se murió? Pero yo no considero que me quería. Ah, se lo preguntamos a él ahora. ¿Cómo llama? Creo que Silvestre, algo así. Nunca hablé con él, nunca me dirigió la palabra ni me miró de niña. Llamémoslo Silvestre. ¿Ese era el papá de quién? De mi papá. Ah, del espermatozoide, porque es que su papá no es su papá. Su papá es un espermatozoide. Es alguien que tuvo una relación con tu mamá, disfrutó, hizo lo que hizo y luego se desentendió como papá. No, ese es un espermatozoide. ¿Quién más murió? ¿Un tío o una tía? Mi papá, antes de que yo naciera, se le murió una hermana, pero no se nos murió nadie. Mi mamá, antes de que yo naciera, se le abortó, tuvo un aborto natural. De muertes, ¿qué más? Pero yo escribo eso de la mamá, un aborto natural de mi mamá. Antes de yo nacer. Una amiga, un amigo. No. Bueno,
Entonces cierra los ojos, que vas a un ensayo. Vale, ¿me tengo que tumbar en la cama o cómo? ¿Por qué? Como usted quiera, esto se puede hacer saltando, montando a caballo. Vale, entonces Como vamos. quiera. Tengo que ponerme los cascos, ¿no? Preferible para yo escucharte, mejor en caso de que no te esté escuchando. Habla bajo, yo veo si te escucho. No, no te escucho. No te escucho. Aló. Ah, porque hay una configuración de audio y vídeo. Activar audio. Aló, probando audífonos, probando, probando. ¿Ahora me escuchas? Sí. Sí, es que había que configurarlo dentro de Skype. Muy bien. Vale. Entonces cierra los ojos. Vale. Que voy a hacer un ejercicio preparatorio. Puedes acercar más la mesa con el ordenador para que no quedes tan lejos. Vale. Así. Sí, ahí ya queda más cerca porque está muy por allá. Entonces cierra los ojos. Hagamos el ensayo probatorio, preparatorio. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Cuando eras niña o grande, triste o miedo. Y mientras lo piensas y me lo dices, yo voy a contar de 1 a 5. 1. Dos, tres, si era de día o era de noche, cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba sola o con alguien? Solo. ¿Estoy sola? ¿Y por qué estar llorando? No sé. ¿Y estás pequeña? Puedes ir a buscar una amiguita para jugar o una muñeca. ¿Y dónde está tu mamá? Quiero hablar mentalmente con ella, telepáticamente. Natalia, la niña, ¿por qué está sola? Que me tuve que ir. Pero le dijiste a la niña que regresabas pronto. Era muy pequeño. Entonces imagínate, una niña pequeña, la mamá se va, no le dice.
La niña se siente sola. ¿Qué piensa la niña? ¿Que la abandonaron? No. ¿Con quién quedó la niña? Con la tía. Pero es que la tía no es lo mismo. ¿Cómo llama la tía? Tania. Tania. Quiero hablar con ella. Tania, te saludo. Me dice tu hermana que tú estás con la niña. Sí. Pero yo veo que la niña está sola. ¿Estás acompañando a la niña o estás sola? La niña está bien. ¿Se siente sola? Tania, aprovecho y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Mi sobrina. Está hablando de Julia. ¿Que si Julia es fea o es linda? Es linda. ¿Y usted se lo ha dicho alguna vez? No, pero se lo han dicho. Ah, Mucho. se lo han dicho, se lo han. ¿Y usted, que es la tía, no se lo ha dicho? Y te pregunto, ¿la niña es inteligente o es tonta? Es ¿Y inteligente. se lo has dicho? No. Tampoco. Entonces, una niña sola, ¿cómo hace para saber que es linda y que es muy inteligente si nadie se lo dice? Dígaselo. Tania, ¿qué más le quiere decir a la niña? Que lo siento. Pues pídale perdón y abrácela. Dele dos abrazos, dos, bien fuertes. Y voy a hablar otra vez con tu hermana. Natalia, Sí. ¿tu hija es fea o es linda? Es lindo. ¿Se lo has dicho? Sí. Ese sí estuvo como muy frío. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. ¿Se lo has dicho? No, ya vi que no. ¿Tú abrazas a tu hija? Entonces, como penitencia, por no decirle que es linda y que es inteligente, cinco abrazos. Bien fuertes. Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hija? Ella comprende mucho a las personas. Porque es muy inteligente. Ahora sí, háblame de tu relación con Iván. Iván quería tener un hijo. No. Ahí está. Iván en algún momento rechazó a la niña. Sí. ¿Y tú qué hiciste? ¿Aprobaste lo que Iván estaba haciendo o lo rechazaste? Intenté que la coja de la mano y no quería. No, es que Iván no la quería tener, Iván no quería tener hijos. No, necesitamos compensar el cariño que Iván no le dio. ¿Con cuántos abrazos crees que le llenas ese vacío emocional a la niña? No sé. Dele pues muchos. Y ahora le voy a decir a tu hermana, a Tania, que también la abrace.
Compénsale a la niña todo el vacío afectivo que tuvo en la niñez. Apapáchala, acaríciala. Y dile que es muy linda. Eso sí es bonito. Acaricia esa hija linda que tiene. Tania, ¿cuántos abrazos le vas a dar a tu sobrina? Porque estamos llenando el vacío afectivo que ella tenía. Muchos, dele pues muchos. Abráchela, apapáchela. La sobrina más linda de todas. Natalia, aprovechando este momento tan lindo, ¿qué le quieres decirle a tu hija? Que no repita mi error. ¿Y cuál fue tu error? Estar con un hombre que no me quería. Estoy de acuerdo contigo. Que no repita tu error. Entonces, ¿por qué estabas tú con él, Natalia? Yo le quería Tú lo querías a y pesar de creo que él atinó. Con razón, mi abuelo decía que el amor es ciego. Estabas enceguecida, enamorada. Ahora hablemos de otra cosa. Personal, Tania. creía que él me quería. ¿Creías? Si es que uno no puede basarse en creencias. Pero hablemos de otra cosa, Natalia. El bebé que no nació. ¿Tuvo algo que ver, Iván, en eso? ¿Tuviste alguna caída, algún susto, algo que haya hecho ir al bebé? La familia de él. La familia de él te rechazaba. Ahora, Natalia, pregúntale espiritualmente al bebé si va a ser niño o niña. Niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Nicole. Pregúntale a Nicole qué te venía a enseñar en esa vida tan corta. Yo quiero hablar un momento con Nicole. Permítele que se exprese a través de tu mente. Nicole, te voy a hacer varias preguntas. La primera, ¿tu mamá Natalia es fea o es linda? Es muy linda.
¿Y es inteligente o tonta? Es muy inteligente. Muy bien. Ahora las preguntas son acerca de tu hermanita, de Julia. Dime qué opinas de tu hermanita. ¿Cómo te parece? No quiero. ¿La quieres? Pues abrázela. Es su hermanita. Abrázela bastante. Yo tomo jugo de naranja mientras tanto. Necesitamos que tu hermanita a partir de hoy sea la Julia más feliz de todas. La más linda, la más inteligente y la más feliz. Y yo voy a leer lo que escribí con tu hermanita, a ver tú qué le aconsejas. Tenía baja autoestima, no me valoraba, no me gustaba el cuerpo que tengo provisional. Tú que ya eres espíritu, tú que ya pasaste por aquí. ¿Qué Ya le? tenía que mostrarles. Repíteselo para que ella lo grabe lo que le estás diciendo. No tiene que mostrarles. Tú no tienes que mostrar el cuerpo. Tú no tienes que mostrar eso. Entonces sube la autoestima bien alto. Ponle autoestima de campeona, de triunfadora. Autoestima de Julia feliz. Bien alta. Tu hermanita rechazaba la nariz porque no entendía que eso es pasajero, que eso es temporal, que eso lo tiene que soltar dentro de unos años. ¿A ti cómo te parece, Nicole? La nariz. Sí, la de tu hermanita. No está mal. Díselo, dígaselo. No está mal. Tu hermanita tampoco aceptaba los senos, los pechos. ¿A ti cómo te parecen? Están bien. Aplausos, estamos de acuerdo, dígaselo. ¿Y el culo de tu hermanita cómo te parece? Está bien. Eso, otros aplausos, dígaselo. Está bien. Julia, ya hice votación y por unanimidad perdiste. Eres linda, así como estás. ¿Aceptas lo que dice tu hermanito? Él sabe más de belleza femenina que usted. Todo, pero me gustaría mejorar un poco la nariz. Acuérdese que a Pinocho le pasó algo parecido. Él quería mejorar la nariz y la quería más larga. Acuérdese del cuento de Pinocho. Pues yo la quiero más corta. Ah, y vamos a hacer eso. Vamos a hacer un simulacro. Voy a quitar imaginativamente tu nariz. La voy a retirar. La estoy retirando y ahora coloco esta, que parecen un par de hollitos. Es tan corta, que llueve y se entra el agua, no tiene cómo escampar el agua. Observa cómo te parece esa nueva nariz. Si es que se llama nariz, porque eso está muy plano, un par de hoyitos. Mírela bien, a ver si la cambiamos por la suya, por la original.
No, es que esa serie es muy rara. Mira, parece extraterrestre. Yo tanto que pensé que era un extraterrestre. Volvamos ahora a colocar la nariz original, la tuya, la que el universo escogió en armonía con todo ese cuerpo. Estoy volviendo a poner otra vez la nariz original. Obsérvala ahí en un espejo. Es original. Porque los chinos se hacen muchas narices, grandes, chiquitas, de colores. Pero son chinas, no son originales. Mírala bien en el espejo. ¿Estás de acuerdo con Nicole, que es bonita? Muy bien. Ahora miremos el conjunto, la armonía total, en un gran espejo, preferiblemente desnuda. Observa esa escultura griega, pero que no es griega sino ucraniana, que hay ahí en el espejo. Y dime cómo te parece. Nicole, tu voto, ¿cómo te parece? Está bien. Dígaselo a su hermanita. Ahora te pregunto otra cosa, Nicole, pero eso sí tiene que ver contigo, ya no con tu hermanita. ¿Qué le venías a enseñar a tu mamá en esa vida tan corta? Que piense más en ella. Venía a enseñarle que piense más en ella. ¿Y lo lograste? No lo lograste. Entonces, dale esa tarea a tu hermanita. Entonces yo tomo jugo naranja mientras tú le pones esa tarea a Julia. Que tu mamá piense más en ella. Bueno, continuamos. Nicole, tu hermanita a veces sentía mareos, como que le faltara el aire. Yo pienso que eso era por la ansiedad, porque la ansiedad en el fondo es un temor a algo. Hazle un examen completo a tu hermanita. Y observa qué estaba causando eso. Miedo. Era el miedo. ¿Miedo a qué, Nicole? A que no la quieran, el rechazo. Muy bien. Porque aquí tenemos dos opciones. Tenemos cuerpo y espíritu. El cuerpo ya sabemos cuál es. El espíritu, el de tu hermanita. Entonces la pregunta es que no quieran a quién. ¿Al cuerpo? El cuerpo se pudre, el cuerpo se deteriora. ¿Al Que no la espíritu de tu quieran a ella. hermanita?
Eso sí. Bueno, entonces, ¿qué le aconsejas a tu hermanita para que retire ese miedo? Explícale que ya no es el cuerpo. No es el cuerpo. Entonces, grábale eso en la mente. Tú no eres el cuerpo. Tú no eres el cuerpo. Nicole, ¿tú quieres a tu hermanita? Cinco abrazos. Nicole, ¿quién más está ahí en la luz contigo? Porque le quiero preguntar si quiere a tu hermanita. ¿Alguno de los bisabuelos, bisabuelas, un ancestro? La bisabuela. Pásala. Le quiero preguntar algo. Bisabuela, la saludo. Estoy con su bisnieta, Julia, y le hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Su bisnieta es fea o es linda? ¿Inteligente o tonta? ¿Usted la quiere? Cinco abrazos. Cinco. Julia, lo que yo estoy viendo es que te quieren mucho. Bisabuela, ¿quién más está por ahí? Muy bien. ¿Usted qué consejo le da hoy a su bisnieta linda e inteligente? Cuidarse. Cuídate. ¿A qué se refiere con eso, bisabuela? En cuanto a salud y felicidad. Felicidad, muy bien, y salud. Julia, orden de la bisabuela. Que cuides tu salud, la salud de ese cuerpo lindo que tienes. Y que te quieras. Y donde manda la bisabuela, no manda Julia. Hasta el pajarito está cantando. Ahí cantó el pajarito diciendo que sí, que está de acuerdo que es muy linda. ¿Qué otro consejo le da a bisabuela? Que no deje que la machaquen. No deje que. Que no deje que la machaquen. No permitas que te machaquen. No lo dejes. Julia, ¿sabes a qué se refiere la bisabuela con eso? Creo que sí. Pues orden de la bisabuela. Que suba tu autoestima, que tú vales mucho. Que no te dejes machacar. Y la bisabuela es la jefe, es la que manda. Bueno, Nicole, continuamos con tu hermanita. No me sentía querida. Ahora sí, ya tu hermanita se siente querida. Entonces necesitamos más refuerzos. Nicole, ¿qué se te ocurre para que tu hermanita se sienta la más querida de todas las amadas? Y yo no veo lo que hay en su interior. Repite más fuerte, Nicole, porque yo estoy muy lejos. Ella no ve lo que hay en su interior. Ella no estaba viendo lo que había en su interior. Julia,
Tu hermanito te sugiere, te aconseja que mires hacia adentro, tu interior. Mientras lo miras, yo tomo jugo naranja. Que no mires hacia afuera, hacia adentro. ¿Cómo te parece lo que estás viendo en tu interior? Quería ser alguien que no era. Yo estaba queriendo ser alguien que no era. Aplausos. Por fin te diste cuenta de lo que vales. Por fin te diste cuenta quién eras. Estaba tratando de ser quien no era. Ya, con esa frase resumiste todo. Estaba tratando de ser otra. Nicole, eso que dijiste fue el éxito. Ahora, a partir de hoy, tu hermanita va a ser la que es. Auténtica, original. Punto siguiente. Tu papá, Iván, hay que lograr que tu hermanita lo perdone, que no le pida afecto a un espermatozoide. Ella no le guarda rencor. Ah, bueno, entonces vamos al punto siguiente. Ansiedad. Ya sabemos cuál era la ansiedad, era un temor a no darle gusto a los demás. ¿Le retiras eso? Fuera. En otras ocasiones me pusieron cuernos. Pues gracias a eso, ella se dio cuenta con quién estaba. ¿Qué tal que hubiera seguido con esa persona y en el barrio o en el lugar donde vive la conocieran como la cornuda? Porque si hubiera seguido con estas personas que le pusieron los cuernos, así se llamaría, la cornuda. La ucraniana cornuda. Imagínate que llamen a tu hermanita así. Afortunadamente salió del engaño a tiempo. Afortunadamente se escapó de eso a tiempo. Entonces dile que antes observe eso como algo positivo que le ocurrió. Se dio cuenta a tiempo y evitó que la llamaran la cornuda. Él la quería. Y dile que perdone a esos cornudos. Que los perdone a todos. Porque ya empieza vida nueva hoy. ¿Ya los perdonó? Siguiente. Esto sí pienso más bien que es para la bisabuela. Pero si puedes hacer algo, me dices. Los ojos de tu hermanita. No veía bien a lo lejos. Es cuestión de ajustar los músculos oculares. Es cuestión de ajustar la retina, la córnea, el vítreo. Si le ajustas todo eso a tu hermanita, ella queda viendo bien de lejos. Si necesitas ayuda, dile a la bisabuela que te ayude. Mueve lo que haya que mover. Retira lo que haya que retirar. Limpia lo que haya que limpiar. Si hay Ella que... tiene mucho, ¿Ah? ella tiene ansiedad Era por la ansiedad. del futuro, saber que va a estar bien. Listo, entonces espera, yo le explico a tu hermanita eso con un ejemplo.
Julia, te voy a explicar todo lo que produce la ansiedad. Y lo voy a hacer con un ejemplo de un león. Imagina que yo voy caminando por la selva. Me gusta ir por esos senderos selváticos. Y me voy comiendo un bocadillo de atún. Pero acabo de ver un león allá al frente, escondido detrás de un árbol, a lo lejos. En ese momento, la reacción instintiva natural es, uno, dejar de comer el bocadillo. La digestión puede esperar, el león no. Entonces ya siento algo en el estómago. Dos, se acelera mi respiración y se acelera los latidos del corazón. Siento palpitaciones, porque en ese momento el corazón tiene que bombear más sangre oxigenada al cerebro para que el cerebro tome la decisión. O enfrento al león o empiezo a correr. Entonces, al respirar más fuerte, a mayor volumen de aire, siento presión en el pecho. ¿Qué más sucede? Tres, pierdo visión frontal a lo lejos, pero gano visión lateral a los lados. ¿Por qué? Porque yo en ese momento tengo que determinar si hay o no hay otros leones escondidos a los lados, que sean compañeros del león que está al frente. Entonces, pierdo visión a lo lejos, frontal, pero gano visión hacia los lados, por los rabillos del ojo. ¿Qué más sucede? Como posiblemente tengo que empezar a correr, mis piernas flaquean, siento mareo, porque me estoy preparando para correr. ¿Qué más sucede? Como me estoy preparando para correr, puede que sienta sudor frío. Todo eso es motivado por la ansiedad. La ansiedad de ese temor al león que está al frente escondido. Entonces ya entiendes por qué se pierde visión a lo lejos, porque se gana visión a los lados. Temporal, mientras pase el peligro del león. Aquí ya sabemos cuál era el león. Temor al futuro, temor al qué dirán, temor a no me quieran. Ese era el león. Bueno, Nicole, ya le expliqué a tu hermanita lo de la visión. Como ya no esté el león, como ya no esté esos temores, como ya tu hermanita no se va a volver a comparar con nadie, ella qué gana con saber si la otra persona tiene más caca en el colon. Nada. Ella qué gana con saber cuántos huesos tiene el otro. Ella qué gana con saber quién tiene más mugre en las uñas. Ella qué gana con saber quién tiene más pelo en la cabeza. Nada. Entonces, ya le puedes quitar, retirar a tu hermanita la ansiedad. No la necesita. Y donde estaba la ansiedad, colocan algo bonito, algo feliz. Puede ser un paisaje de montañas, o una muñeca grande imaginaria, o una noche oscura llena de estrellas y un arcoíris luminoso de colores bien bonito. Ella aún no está bien. ¿Qué dijiste? Ella aún no está bien. ¿Qué más está causando ansiedad en ella? Ella sigue pensando que tiene que verse mejor. Pues hagamos algo. Hagamos otro. Ella cree que ella. ¿Ella qué? No confío. Listo, vamos a hacer algo. Julia, vamos a hacer otro simulacro. Cámbiale a ese costal con huesos que tú tienes, a ese cuerpo,
todo lo que le quieres cambiar. Colócaselo. Cuando le has cambiado todas las piezas a ese costal con huesos, me dices. Listo. Ahora, Julia, obsérvate en un gran espejo. O obsérvate, no, porque no sabemos si la que quedó, si es Julia. Observa a esa persona que está ahí en el espejo. Y observa si esa persona se acepta así ya como está. Sí. Muy bien. Pero no es Julia. Es feliz. ¿Es feliz? Es feliz. Muy bien. Vamos a mirar cuánto le dura esa felicidad. Porque yo presumo que no es duradera. Julia, ahora avanza en edad 5 años. Vamos al momento en el que tienes 28. Y observa si sigue siendo feliz. Normal. Muy bien. Ahora avanza al momento en el que tienes 40 años. Y observa en un espejo tu cuerpo, 40 años. ¿Sigue siendo feliz con ese cuerpo? Ya parece que no. El Ahora, cuerpo ¿ah? no. Algo falla. Muy bien. Ahora avancemos más. Al momento en que tienes 50 años. Se ve un lugar. Muy bien. Ahora avancemos al momento en que tienes 60 años y observa ese cuerpo. Mira cómo cambió. No es como Conclusión, la felicidad no estaba en el cuerpo, porque estabas poniendo la felicidad en algo que es variable, que cambia, que se deteriora. Ahora vamos al momento en que tienes 80 años y observa cómo quedó ese cuerpo, cómo se transformó. Cada arruga tiene una historia para contar. ¿Cómo te parece? no lo veo. Ya no lo encuentras. No me veo. Parece que ya te fuiste. Sí. Muy bien. Entonces regresa al momento en el que eres joven, al año 2023. Y ahora envíale mucha aceptación a ese cuerpo y vamos a ver qué sucede en el futuro. Proyéctale mucha aceptación. Y vamos al momento en el que tienes 40 años. Observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 23.
Mi cuerpo, sí. Mi cuerpo sí, muy bien. Ahora avanza al momento en el que tienes 50 años y observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 23. No me gusta mi nariz. Ahora vamos a observar qué sucede con esa nariz dentro de 67 años. Avancemos 67 años y observa cómo terminó esa nariz. No importa la nariz. Ahora me doy cuenta que no importa la nariz. No importa. Es de lo primero que se van a comer los gusanos. Entonces, ahora sí le dices a la jovencita de 23 que acepte la nariz. Puedo hacer lo que quiera, pero que no le afecte. Listo. Entonces díselo. Grábale eso en la mente a la jovencita. Nicole, observa si tu hermanita ya aceptó su cuerpo. El cuerpo, sí. El cuerpo sí. ¿Y el alma también? Vamos a hacer algo, Nicole. Le vas a decir a tu hermanita que vaya a una vida anterior. Cualquiera, la que el espíritu escoja, de hombre, de mujer o de extraterrestre. Julia, tú eres espíritu, igual que Nicole. Viaja profunda espiritualmente en el espacio y en el tiempo hasta alguna vida que te lleve tu espíritu, cualquiera. Hombre, mujer, Hombre. soy hombre. ¿Joven o viejo? Joven. ¿Vives en el campo o en alguna población? Sí. ¿Cómo eres? Sí. ¿La época es vieja o reciente? El viejo. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? No sé. ¿Eres feliz? ¿Con quién vives? Solo. ¿Aguantas hambre? ¿La gente te rechaza? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
trabajo. ¿En qué trabajas? Escribo. ¿Me repites? Escribo. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Lo que escribes lo firmas con algún nombre o seudónimo? No lo termino. No terminas. ¿Qué temas te gusta escribir? No puedo escribir lo que me gusta. Cuando dices no puedo escribir lo que me gusta, ¿es porque tu patria, tu país está en guerra? ¿No hay libertad? No hay libertad. No hay libertad en mi país. No puedo escribir lo que me gusta. Sea, que no puedes expresar tus sentimientos. No, está mal visto. Repite más fuerte porque yo estoy muy lejos y tú estás más allá. No, está mal visto. No está bien visto. Un hombre tiene que ser fuerte. Estoy escribiendo yo. Pero yo te voy a pedir un consejo para mi amiga Julia. Ella es mujer, ella sí puede expresar los sentimientos. Y ella está ahora en un país donde hay libertad de expresión. ¿Qué le aconsejas? Que la aproveche. Aprovecha que estás en un país libre y expresa tus sentimientos. Grábale eso en el alma a Julia. Aprovecha ahora que puedes. Yo no pude. Sí. Aprovecho esta comunicación para hacerte otra pregunta aprovechando que eres hombre. ¿Julia es fea o es linda? Dígaselo. Pues está bien que usted no exprese sentimientos, pero por lo menos estos creo que sí se lo puedes expresar. ¿Le quieres enviar un abrazo desde el pasado? Aprovechando que eres el mismo espíritu. Abrázala. Eres el mismo espíritu. ¿Puedo saber qué nacionalidad tenías en esa vida? No me acuerdo. Por casualidad te llamabas Fidor. No. Bueno, entonces vamos al final de esa vida. Por lo menos tengo curiosidad por saber cómo terminó tu relación con ese cuerpo. Quiero saber si lograste escribir algo.
Si lo lograste. Pero no se publicó, no lo mostré. Vea, eso tiene solución. Eres el mismo espíritu de Julia. Por lo tanto, tú le puedes dar esa inspiración a Julia, que ella lo escriba. ¿Lo hacemos? Bien, entonces haz la conexión y transmítele la inspiración. Yo espero aquí que Julia lo escriba. Hay mucha gente infeliz Todo, todo, mostrando. eso, todo lo que sea, transmíteselo a Julia, porque ella lo va a escribir. Hay mucha gente infeliz. Mucha. La que es infeliz es porque cree que tiene que mostrar lo que no es. Cree que tiene que hacer determinadas cosas. Cuando la libertad La libertad no es eso. La libertad te hace feliz. Puedes hacer lo que quieras. Todo el mundo debería de hacer lo que quiera. No ocultar sus emociones. Especialmente los hombres. No van a estar bien. Ni las mujeres ni los hombres ocultan sus emociones. Ni los hombres ni las mujeres no se les muestra esas emociones. No va a haber una buena conexión. Y la sociedad se vuelve muy triste y apagada si es así. Todos deberíamos de cambiar las cosas y ser felices. Mostrarnos al mundo como somos. Sin intentar cambiar para la sociedad. Al intentar cambiar para la sociedad, empeoramos solo la sociedad. Ya está. Muy bien. Julia, súper. Bueno, Nicole, continuamos con tu hermanita. Ella ya perdonó a Edwin. No. Que entienda que él, Edwin, no logró controlar el deseo hormonal que en ese momento tenía frente a esa niña o joven linda. La carne es débil. Y tu hermanita va más allá de la carne. Dile que lo perdone. No lo perdono. Porque él no se enamoró. Él abusó de su mamá también. Vamos a hacer algo, Julia. Vamos a ver si en alguna vida anterior tú hiciste algo igual o parecido en alguna vida anterior. Si la hay, encuéntrala.
Porque es que perdonar no es estar de acuerdo con lo que el otro hizo. No, eso no. Eso es hipocresía. Eso no es perdonar. Perdonar es sacar del corazón de Julia esa rabia, ese rencor. Entonces no es un favor que le va a hacer a Edwin. Es un favor a Julia. Entonces Julia encuentra alguna vida en la que te hubieras comportado igual o peor. Si era de día o de noche. Si era un espacio abierto o un lugar cerrado. Si eras hombre, mujer o extraterrestre. Y la mujer. Era mujer. ¿Joven o vieja? Mayor. ¿Y qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Le decía a la gente lo que tiene que hacer. ¿Tenías poder? Sí. ¿Y tratabas bien o mal a la gente? Quería que hagan las cosas a mi manera. ¿Y cómo terminaste esa vida? Hola. Y hoy, desde esa soledad, ¿qué consejo le quieres enviar a mi amiga Julia a en el futuro? Que a veces, aunque le queda lo mejor para alguien, no es lo mejor para esa persona. Muy bien. ¿Le sugieres entonces que perdone a Edwin? Perdonar no es estar de acuerdo con él. Listo. Julia, ¿lo perdonas? Es un favor a ti, no es un favor a Edwin. Listo, perdonada. Entonces, Nicole, continuamos con tu hermanita. Me comparaba mucho. ¿Ya tu hermanita hoy deja de compararse? No lo sé. Bien, eso ya lo diré el tiempo entonces. Tenía que estar todo bien, bien, la casa limpia para poderme concentrar. Pensaba negativo. ¿Ya tu hermanita ha cambiado eso a partir de hoy? Creo
Creo que Yo sí. también pienso lo mismo. Bueno, Nicole, parece que ya terminamos. Hazle una revisión bien completa a tu hermanita para saber si ya está lista para empezar hoy la nueva fase de su vida. ¿Ya está lista? Más o menos. Entonces te encargas tú de regresarla bien feliz, bien positiva, bien motivada. ¿Sí o yes? Yes. Muy bien, entonces procede a regresar a tu hermanita de la experiencia. Hola. Más o menos, ¿cuántos minutos llevas en esa cama? Aproximado. Se ha sentido como, no sé, creo que llevo una hora y media o dos, no sé. Sí, acertaste, llevas 78 minutos. No, 60, 60, 88 minutos. Por 2 minutos no llevas hora y media. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. ¿Le recomiendas esta experiencia a otras ucranianas? Incluyendo a Sí. Zelensky. Si tiene algún problema, sí. ¿Ahora sí vas a expresar tus sentimientos en el país de la libertad o no? Porque en España hay libertad. ¿Qué más sensación tienes? Curiosidad. Me siento mejor. Muy bien. Ahora te hago una pregunta. ¿Tus ojos son ochichornios? ¿Achichornios qué es? ¿En ruso, ojos negros? ¿Usted sabe ruso? Los míos no son azul verdoso, sí. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las ucranianas. ¿Permites compartir la experiencia? Entonces, te voy a explicar cómo puedes ver la película y descargarla. Voy a suspender la grabación. Vale.